Sí, bueno, seguimos trabajando, seguimos ahí. A prima fase, cuando llegamos, estaba un declarado en su fase libre, así que empezamos a convocar a los chicos de Roldán, de Zapadores y de Voluntarios. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos. Nosotros vinimos en dos dotaciones y empezamos a trabajar todos juntos. ¿Viviendas dañadas? Viviendas dañadas, sí. Hay como, son departamentitos tipo condominio. Hay una. Lo que estamos tratando de hacer es que estamos cuidando, es uno que está abajo y uno que está a la par, que por suerte todavía no llegó, pero los otros sí, ya están derrumbados. Están cosas. Y el galpón, la carpintería, está. Está derrumbado. Sí. Ya se derrumbó, ya está. Por eso es lo que no podemos hacer el enfriamiento sin las herramientas, las máquinas que trajo la municipalidad. ¿Cinco viviendas serían aproximadamente? ¿Cinco o seis? Y. Aproximadamente. No sabría decirte con exactitud. Sí. ¿Se ha evacuado a gente aquí de vecinos? Sí, también? Sí, a todo al vecino de acá, que está a la par, donde estamos trabajando. Sí, bueno, el otro, obviamente todos los que están ahí, sí hemos evacuado todo. ¿Continúa todavía el fuego ahí, parte de...? Estamos en la parte donde se derrumbó la parte del techo. Bueno, debajo de eso, como era una carpintería, no sé qué era. Bueno, hay mucha madera, mucha temperatura, mucho fuego, así que ahora cuando la máquina empieza la remoción y empieza a sacar las cosas, ahí lo vamos a ir enfriando a medida que vienen sacando. Luca, veíamos los muchachos, las chicas hidratándose, ¿no? Sí, para colmo, el clima, el día. Sí, bueno, gracias a Dios, ahí los vecinos, el presidente, todos nos trajeron barrita, café. Y mucha agua, sobre todo café bien dulce y barritas, sobre todo para. Así que, por lo menos sí. ¿Y las personas cómo han estado? ¿Había gente accidentada, quemada? Había una persona que entraba cuando llegamos nosotros, sí. Y se fue y después volvió, o sea, lo llevaron al CUSE, creo que lo llevaron. Y después volvió y se le volvió a salir toda la piel, sí. O sea que hoy van a continuar aquí. Durante el mediodía, hasta que esto no esté totalmente la remoción y no esté todo enfriado, no podemos ir. Bien. Porque están las viviendas linderas, está el derrumbe, está precisamente donde estamos cuidando, la vivienda lindera que estamos cuidando. Bien. Uno pregunta, ¿no? Inicio del fuego, no. Seguramente todo va a estar a peritaje, ¿no? Sí, de hecho por ahí anda la persona del. El perito anda por ahí. Ah, está por ahí. Sí. Estamos trabajando juntos. Perfecto. De acuerdo a lo que él nos dice que movamos, estamos haciendo el escombramiento. Perfecto.